Hello, Jamie. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo han estado? Bien, bien. Mire, por acá. Me alegro. ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo el día ahora? Pues bien, siempre, una pregunta, ¿siempre hay que entrar 10 minutos antes o siempre a las 8? Como usted prefiera. Yo siempre estoy acá 10 minutos antes por cualquier cosa. Pero Ah, bueno. la clase más o menos la vamos empezando tipo 8. Gracias. No, no hay problema. Hello, Vanessa. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, hola. Buenas noches. Casi no la escuché, Vanessa. No sé si tiene conectados sus audífonos o los tiene así nomás. Hello, Rodolfo. Good evening. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo está? noches. Bien, bien. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Thank you. Okay, ya dentro de poco vamos a dar inicio, ok. Nada más vamos a esperar que sus compañeros se terminen de incorporar, okay. Pero ya pronto vamos a dar inicio. Hello, hola María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hello, hello. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo está? No le escucho, María. Tiene su micrófono apagado. Ahí está. Hola, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Esperando ansiosa esta reunión para iniciar estas clases que sé que van a ser de mucho provecho para mí. Excelente. Para eso estamos, ¿ok? Así que bienvenida. Ya dentro de Sí, poquito vamos a dar gracias. inicio y nada más vamos a esperar que nuestros compañeros se incorporen, ¿ok? Pero ya dentro de Está bien. poquito vamos a iniciar.
Sí, perfecto. Okay. Sí. Gracias por acompañarnos. A ustedes, les agradezco mucho. Ya saben. ¿Son cuántas secciones? ¿Cuántas sesiones en total? Son 4 sesiones a la semana, okay. De 1 hora, de lunes a jueves, y van a ser por 4 semanas. Es decir, son 16 sesiones, pero luego los demás días que no tenemos sesiones, usted fácilmente puede trabajar en plataforma, ¿ok? Ya vamos a hablar un poco sobre la mecánica de cómo trabajamos nosotros acá, que creo que para todos es primera vez que estamos acá, así que okay. Vamos a ir paso a paso, ¿ok? Sí, así muy que bien. No se preocupe. Hello, por acá tengo okay. Un Samsung SM. Si me regala, por favor, su nombre para ponérselo acá. Y así me refiero a usted con su nombre. No sé quién será. Hola, hola, Marielos. Good evening. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Por acá tengo también a Eduardo Álvarez. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. No lo escuchamos, Eduardo. Ahí tiene su micrófono apagado. Marta, hola. Buenas noches. Bienvenida. Ahora sí, Eduardo. Ahora creo que sí lo escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Excelente. Gracias por acompañarnos. Ya casi damos inicio. Luego, quiero ver. Esa persona que dice Samsung SM. Si me regala su nombre, por favor, para podérselo poner acá. Y así me refiero a usted por su nombre y apellido. Miguel Rivera, hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hola, hola, Vanessa. Buenas noches también. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, teacher. Hoy sí me escuchan. Ahora sí la escucho. Perfecto. Thank you so much. Ok. Muchas gracias. Gracias a usted. Ok, nada más voy a dar un par de minutitos más para que nuestros compañeros se incorporen y luego vamos a iniciar, ¿ok? También Marielos, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias. Lilian, Lilian o también Rosa Hernández, bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Es un gusto que estén acá con nosotros y listas para aprender inglés. Hola, buenas noches. Hola, 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 Rosa. Bienvenida. Gracias. Perfecto. Por acá tengo un Huawei P10. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Se lo pongo por acá. Hola, hola, Lilian. Por ahí escuché que me subo hablando. Hola, Gabriela Jovel. Bienvenida. Tania también, bienvenida. Buenas noches. Vanessa, también bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, ya aquí bien. Presente. Excelente, bienvenida. Ya dentro de poquito damos inicio. Ok. Jackie Vanegas, bienvenida, Jackie. También Tania, bienvenida. Acá lo puedo ver, chico, pero no me parece su nombre, solo me parece Huawei. Si me escribe su nombre, si quiere, en el chat o activa el micrófono y yo con gusto se lo cambio, no hay problema. Ok, es Alexander Carrero, Melvin Alexander. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, Melvin. Bueno. Bienvenido. Ahí ya se lo cambié. Gracias. Ok, gracias.
No problem. Vamos a ver, Gabriela, Tania, bienvenidas. Quiero ver a quién más tengo por acá. Jackie Vargas, Vanegas, perdón, bienvenida. Carla Urias también, bienvenida. Ok, welcome. No me voy a esperar dos minutitos más. Muy fuerte. Para que nuestros compañeros se terminen de incorporar y no se pierdan la primera parte. ¿Ok? Así que gracias a todos por su puntualidad. Ya dentro de poquito voy a dar inicio. ¿Ok? Ay. No le puedo subir, mandar. Ok, vamos a dar inicio entonces. Creo que poco a poco se van a ir incorporando sus compañeros. Por acá veo a René Ruiz, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Ok, entonces también por acá tenemos a Ronald Beltrán, bienvenido Ronald, bienvenido René. Gracias por acompañarnos. A nombre de Inglés Corporativo les damos la bienvenida y apreciamos mucho el tiempo que tienen para poder estar acá con nosotros, para aprender inglés, ¿ok? Creo que, para todos es primera vez que estamos acá, así que vamos a ir aprendiendo juntos cómo funciona la plataforma y también cómo va a funcionar esta modalidad, ¿ok? De aprender inglés en línea, especialmente con Inglés Corporativo. Así que nuevamente les doy la bienvenida y vamos a iniciar, ¿ok? Gracias. No problem. Okay. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Ah, por cierto, mi nombre es Denny González. Se me había olvidado pequeño detalle. Mi nombre es Denny González. Yo estoy a cargo de facilitarles este módulo, ¿ok? El de principiante 1, ¿ok? Así que ahí también por chat me estuve presentando para que ustedes me puedan agregar a su WhatsApp o si hay alguna duda o cualquier cosa, algún detalle con la plataforma, ahí me pueden contactar y yo con gusto los estaré ayudando y apoyando durante este módulo, ¿ok? Así que vamos a iniciar. Veo que todo mundo se registró, ¿ok? Con su primer nombre y apellido, está correcto, que está perfecto. A la hora, antes de entrar a la reunión, asegurémonos de que esté nuestro nombre y nuestro apellido, ¿ok? Para así yo me puedo dirigir a usted, ¿ok? De acuerdo a su nombre y a su apellido. Porque de repente puedo tener dos Carlas o dos Marielos, ok, o dos Marías, entonces, o dos Melvins, no sé. Entonces, es muy importante que pongamos nombre y apellido para hacer referencia a ustedes, ok, de la mejor manera, ok. Así, siempre que asegurémonos que antes de entrar, si tiene el nombre completo, mucho que mejor, ¿verdad? Pero si solo sería a nombre y apellido, está perfecto, ok. Aparte de eso, si se fijan acá, no es obligación tener el video encendido. Sin embargo, ok, para hacer un poco más jovial este proceso, ok, podemos tener nuestra cámara encendida para tratar de hacer una similitud a un salón de clase, ¿verdad? Que nos estemos acá viendo, estamos interactuando, así que usted lo puede tener encendido o apagado, no hay ningún problema, ok. Ahora, el audio al iniciar la clase, ok, cuando usted entra no hay ningún problema, puede saludar, ¿verdad? De hecho, eso es lo que siempre hacemos, saludamos, nos ponemos a hablar un poquito y luego al iniciar la clase yo los pongo a todos en silencio para evitar cualquier sonido que pueda hacer interferencia a nuestros compañeros, ¿ok? De repente que el pan francés, que el perro, no sé, cualquier cosa pasa por ahí al lado de la casa, entonces ya eso nos genera un poco de molestia, ¿ok? A la hora de que el docente está hablando y también otra persona se escucha el sonido, entonces ya nuestros compañeros no saben qué escuchar, ¿ok? Si al pan francés o si al teacher. Entonces, lo voy a poner a todos en silencio para evitar ese pequeño inconveniente, pero si usted quiere participar en cualquier momento o tiene alguna duda, usted fácilmente lo activa y me hace cualquier duda que tenga. Si quiere participar, me dice, teacher, I want to participate, ok, o quiero participar, puedo dar mi opinión. Entonces, usted lo activa fácilmente. También, Zoom tiene algunas opciones, por ejemplo, de levantar la mano. Usted puede hacer eso también. O simplemente activa su micrófono y no hay ningún problema, ¿ok? Recuerde que el aprender inglés
no solamente es aprender a escribirlo, sino que también pronunciarlo. Entonces, es muy importante que cuando hagamos actividades actividades orales, okay, es muy importante de tratar de que todos participemos. Okay. Debido al número de estudiantes, creo que se me va a hacer un poco difícil, pero cuando trabajemos en grupo, que ya dentro de poquito vamos a empezar a trabajar en grupitos, usted va a poder abrir su micrófono, conocer un poco a sus compañeros y al mismo tiempo enfocarnos en alguna tarea que tenemos que realizar para este módulo, ¿ok? Así que ahí tenemos libertad de activar nuestro micrófono y participar en grupos pequeños. Ahora vamos a ver, ¿todo el mundo pudo accesar a la plataforma por casualidad? ¿Hay alguien que no recibió el correo para poder acceder a la plataforma? Que de hecho cuando le mandaron toda la información tuvieron que haberle mandado el acceso, ¿verdad? Porque mandan un correo con su información general, con diferentes links, y luego mandan de que ha sido inscrito a un nivel, entonces, a un módulo, perdón. Entonces, no sé si todos tienen acceso o alguien tuvo problemas para poder accesar. Sí, sin ningún problema, todo bien. Ok, perfecto. Gracias, Melvin, Alexander. ¿Alguien más? Todo bien, sin ningún problema. Se tardaron un poquito en activarme la cuenta, pero ya activada ya no hubo ningún problema. Ah, ok, perfecto, perfecto. Uh-huh. ¿Alguien que haya tenido problemas para poder ingresar, por lo menos hasta ahorita? En mi caso, todo bien. Ah, ok, Yo, teacher, no pude accesar a la forma. ¿Y lo está haciendo con el correo al que le mandaron la información? Sí, pero voy a intentar más tarde y si no, pues yo me comunico. Ok, perfecto. Sí, ahí en el vi que alguien puso ahí en el chat de WhatsApp que no podían ingresar. No sé si las personas de soporte se pudieron comunicar con usted. No me acuerdo quién fue quien puso. Fui yo. ¿Usted fue? Ah, ok. y no se comunicaron con usted los de soporte. Sí, por la tarde, pero intenté hoy en la noche y no pude. Voy a intentar más tarde, tal vez más tarde si puedo accesar. Ajá. Gracias. Ok, perfecto. Por acá vi que me escribieron también en el chat. Tania, ¿usted tampoco pudo ingresar, Tania? No, la verdad no lo pude hacer porque me tiraba error, así que no lo pude activar todavía. Ah, ok, perfecto. Ahí tendríamos que ver entonces si estamos utilizando el mismo correo, ¿verdad? Igual, recuerde que podemos hacerlo desde la página web o también desde la aplicación para el teléfono. Entonces, si usted está utilizando el teléfono y no le funciona, tal vez podría intentar con la página web o viceversa, ¿verdad? Si está intentando con la página web, podría tal vez intentar también con la aplicación del teléfono para que pueda trabajar de cualquiera de las dos maneras, ¿ok? De cualquiera de las dos maneras funciona y ya si pues no funciona, pues ahí podemos acudir a los chicos de soporte para que ellos nos ayuden en ese aspecto, ¿ok? Ok, muchas gracias. Uh-huh. Dígame, Ronald. Hola, buenas noches. Hola, hola. Yo en mi caso aún no he ingresado por motivos de trabajo, pero lo haré después de la clase y si tengo algún conveniente pues me comunicaré para ver de qué manera se puede solucionar, pero hasta el momento todo excelente. Ok, perfecto. Gracias. Perfecto, sí. De hecho, ahí en el chat de WhatsApp siempre están pendientes los chicos de soporte, así que usted cualquier problema directamente con la plataforma, ya sea cuestiones técnicas, ¿verdad? Ahí ya sería con ellos. En cuanto a ejercicios, ya vamos a hablar un poco de eso. Yo les puedo dar, les puedo echar una mano en ese aspecto, ¿ok? Así que ya vamos a hablar un poco sobre eso. Bueno, la idea de las clases, de ese tipo de clases, así como estas, es más que todo de apoyo, ¿ok? Lo que se espera es que usted como participante revise la plataforma, si es posible un poco antes o que se adelante en la plataforma, ¿ok? Y que la puedas revisar antes de que tengamos clases acá nosotros, ¿ok? Que en realidad no son como clases. Yo siempre trato de dar un poco de clases por si usted tal vez tuvo alguna duda en algún tema, pero lo importante es realizar la plataforma, ¿ok? Así que en la plataforma usted puede ir viendo los ejercicios, bueno, puede ir viendo los videos,
y luego haciendo los ejercicios, los que ya pudieron entrar, ven que se divide primero en un objetivo, luego tenemos un video, y luego del video tenemos probablemente otro objetivo, otro video, hasta que llegamos a una parte en la que tenemos que realizar un ejercicio, ¿verdad? Entonces, nosotros, como tenemos 5 secciones o 5 unidades, tenemos que cubrir las primeras 3 secciones en las primeras 2 semanas. Es decir, que las primeras 2 semanas vamos corriendo un poquito, pero luego en la semana 3 ya nos quedamos simplemente con la sección 4 y en la última semana hacemos la sección 5, ¿ok? Así que la idea es que usted vaya avanzando lo más que pueda, ¿ok? Y no se preocupe porque si, digamos, en una plataforma hace el primer ejercicio y tuvo nada más el 50% correctamente, usted lo puede realizar cuantas veces usted quiera, unas 5, 20, 50 veces, y no va a haber ningún problema. ¿Okay? Usted puede reintentar todos los ejercicios hasta llegar al 100% en cada una de las actividades. Entonces, digamos, si usted se adelanta y dice, no sé, hay gente que en 2 o 3 semanas ya ha terminado las 5 secciones o las 5 unidades, y no hay problema, ¿ok? Entonces, yo siempre, la primera pregunta que hago cuando empiezo la clase, antes de dar la clase, es que si tienen alguna duda, ¿ok? O si tienen algún problema con alguna parte de la plataforma, y ya luego acá lo discutimos, ¿ok? Entonces, eso le va a ayudar a usted y también a sus compañeros, que en el futuro puede ser que lleguen a esa parte, entonces sus compañeros ya van a saber qué hacer, ¿ok? Entonces, mi recomendación sería, usted vaya haciendo los ejercicios, y si hay una parte en la que usted no entiende qué tiene que hacer, o intentó poner todas las respuestas habidas y por haber y no le salió correcto, mi recomendación sería anotarlo en un cuaderno, ok, teacher, me salió o tengo problemas con la tercera oración del ejercicio 1.12, por ejemplo, ok, o del 2.6, ok. Entonces ya en la siguiente clase usted cuando yo haga la pregunta, si tienen algún problema con la plataforma, ya me dice, ah, teacher, fíjese que ya noté que la parte 2.6 me está saliendo como error, ¿ok? Entonces acá ya le puedo dar un par de recomendaciones ahí para poderlo hacer de manera correcta, ¿ok? Que siempre son detallitos nada más los que hay que cambiar a la hora de hacer este tipo de ejercicios, pero no son nada del otro mundo, ¿ok? Así que es nada más, por veces son cosas así bien pequeñas. Pero para eso estamos acá, ¿ok? Para apoyarlos en cualquier duda que tengan en cuanto a cualquier ejercicio que no puedan realizar. Luego, aparte de eso, vamos a practicar lo que está en la plataforma, ¿ok? Porque como les dije anteriormente, parte de aprender el idioma es no solamente escribirlo, sino que también hablar, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hablar de la misma manera que escribimos, ¿ok? En la plataforma creo que tienen bastante chance de hacer bastante escritura, pero en este caso vamos a enfocar un poco más en el speaking, ¿ok? Así que recuerde, usted puede adelantarse y no importa si usted va por la parte 3 y dice, teacher, pero fíjese que había un problema en la 1, ¿puedo regresar? Sí, no hay ningún problema, ¿ok? Usted puede adelantarse, puede regresar a cualquier ejercicio, ¿ok? Puede hacer los exámenes cuantas veces usted quiera y no hay ningún problema, ¿ok? La meta es sobrepasar el 80%, es decir, una nota de 8%, y ya con eso usted puede activar su certificado en la plataforma, ¿ok? Y ya con eso está usted listo para tomar el siguiente módulo, ¿ok? Así que, por cierto, tenemos 2 exámenes, ¿ok? El primer examen lo hacemos al finalizar las primeras 2 semanas y el segundo examen lo hacemos al finalizar la última semana, ¿ok? Y casi siempre les doy acá, les muestro acá en pantalla, qué partes tiene el examen y más o menos un par de tips ahí para poder hacerlo correctamente, ¿ok? Así que ese es el fin o el objetivo de ese tipo de clases, que usted pueda tener un apoyo, ¿ok? En caso usted tiene problemas con alguna parte en la plataforma, ¿ok? Y aparte de eso vamos a practicar, pero siempre hay que tomar en cuenta la ayuda que se da por acá, ¿ok? Así que no tenga miedo de adelantarse, no vaya a pensar que como se sacó 3 en un ejercicio, ¿verdad? Que así le va a quedar la nota. No, recuerde que usted lo puede rehacer tantas veces como usted quiera. Aparte de eso, estas sesiones que tenemos acá se graban y se suben a YouTube. Cuando usted recibió el correo con toda la información, donde recibió el mismo correo con el link para el grupo de WhatsApp, ahí también tiene un link que es para una playlist o una lista de reproducción de YouTube.
ahí va a poder encontrar todas las clases por nombre y por fecha, ¿ok? Así que si usted por casualidad, no sé, cualquier día tiene algo importante que hacer, mi recomendación siempre es revisar la plataforma porque casi siempre yo les hago referencia a un ejercicio que podemos realizar una vez nosotros hayamos cubierto una parte, ¿ok? De la plataforma o de los temas que están en la plataforma. Casi siempre al final les digo, ok chicos, ahora que ya vimos esto, podemos realizar esta parte de la plataforma para que ustedes vean la conexión de lo que vemos con la plataforma, ¿ok? Pero siempre hay que tratar de adelantarse un poquito para que al final no se nos acumule todo el trabajo de plataforma, ¿ok? Así que no sé si hay alguna duda hasta ahorita. Ya vamos a empezar con la práctica, no se preocupe. ¿Alguna duda por ahorita? Teacher. Dígame. Teacher, usted dijo dos exámenes al finalizar, sería la segunda semana y sección 3, ¿vea? Y el último examen sería al finalizar la sección 5, al terminar todo. Así es, así es, así están los exámenes, ajá. Usualmente el de la segunda semana cubre las primeras tres unidades o las primeras tres secciones y el último examen cubre las últimas dos unidades o las últimas dos secciones y un poco de las que ya vimos anteriormente. Así que no es nada que no hayan visto, ¿ok? Es siempre relacionado a lo que tenemos en plataforma. ¿Alguna otra duda? Excuse me, teacher. Disculpe, tengo una duda. Fíjese que eso de los ejercicios, creo que es donde dice, por ejemplo, what is your name? Y aparece un espacio, pero fíjese que yo lo vi en el link, como le explico, como que te tenía que llenarlo, por ejemplo, con me, you, his, her, pero no puede entrar en la plataforma, no sé exactamente en qué lado encontrarlo. Me está hablando del ejercicio 1.4, creo. No se acuerda qué número es. No recuerdo el número. Es que no pude entrar. Yo cuando vi el link, quiero ver, fue el viernes, creo, o el jueves parece que lo vi. Allí decía que aparecía, daba unos ejemplos, por ejemplo, que decía que aparecía what is your name, daba un espacio y de ahí decía que es la palabra que uno tenía que poner, ¿verdad? La que uno creía que fuera la adecuada. Ajá. Pero ahora que estaba viendo la plataforma no supe cómo entrar. Pude ver el video. Ah, hablaba de la presentación, pero no pude hacer el ejercicio. Ah, ok, perfecto. Sí, de hecho, al finalizar, les voy a mostrar cómo está dividida, digamos, cada una de las secciones. Entonces, al final, porque sí ya sé de cuál ejercicio me está hablando, entonces les voy a mostrar al final cómo regresar a cualquier ejercicio que nosotros hayamos hecho anteriormente. No se preocupe, ya vamos a ver eso. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Nope. All right, excellent. So, vamos a iniciar entonces nuevamente. Gracias a todos por estar acá. Gracias por hacer el tiempo. Yo sé que ya después del trabajo uno lo que quiere es dormir, comer, right? Hay cafezazo, un duchazo y ya dormir, ¿verdad? Pero no. Ok, aquí estamos, queremos superarnos. Y gracias por confiar en nosotros para aprender inglés, right? Así que, let's start. Vamos a iniciar, ¿ok? De repente, si no me escuchan o algo, me dicen, por favor, ¿ok? Porque por veces mi internet se va. Entonces, no me doy cuenta si me escuchan o no, ¿ok? Así que, si en cualquier momento no me escuchan, me lo dejan saber, please. ¿Ok? Así que, vamos a ver. Esta es la primera conversación que vamos a practicar como clase, ¿ok? La cual es muy, muy básica, ¿ok? Vamos a ver diferentes elementos que tenemos en esta conversación y lo vamos a ir practicando poco a poco, ¿ok? Así que, por acá tenemos a Michael y a Jennifer que están envueltos en una conversación. Vamos a practicar, primero lo voy a leer una vez, ¿ok? Y me dicen cualquier palabra que usted no reconozca, ¿ok? O que quiere que le repita la pronunciation. Así que lo voy a leer una vez y luego, después de haberlo leído, me dice cuál es la palabra que no comprendió cómo se dice, ¿ok? Así que es muy importante que pongamos atención en esa parte. Entonces voy a empezar. Hi, my name is Michael Ota. Hello, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you,
2. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Vamos a ver, ¿alguna palabra que usted quiera que le vuelva a repetir porque no captó bien la pronunciation, la pronunciación? Teacher. Ajá. Cuando dice last name again, ¿cómo se pronuncia? Last name again, ajá. Again. Se lo voy a escribir, ajá, again. Yo siempre utilizo las flecas, ¿ok? Esas son las flecas. Siempre utilizo las flecas para hacer referencia a cómo yo digo la palabra, ¿ok? Así que ahí les voy a escribir cómo yo usualmente digo esta palabra. Yo lo digo como again. Excelente. Uh-huh. Again. Así se dice. Okay. Again. ¿Alguna otra palabra? Uh-huh. Teacher, dígame. Sí, a mí me quedó la duda con la pronunciación de la cuando se coloca el I am, que lo dice unido. Uh-huh. Excellent. La pronunciación sería I'm. Uh-huh. I'm Jennifer Miller. Uh-huh. I'm. Uh-huh. ¿Alguna otra palabra? Por acá tenemos cosas que son de personales, ¿verdad? Por ejemplo, Ota es el apellido y Miller también es el apellido. Ok, Miller. Lo decimos como con una L, nada más Miller. No es Miller, sino que Miller con una L. Se dice con una L, pero se escribe con dos. Uh-huh. Miller. Ok, lo voy a leer una vez más. Y luego vamos a pasar a un grupo pequeño, que ya les voy a explicar de qué se trata un grupo pequeño. Entonces, escuchemos. Hi, my name is Michael Ota. Hello, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. It's Miller. Okay, perfect. Lo que voy a hacer ahorita es que les voy a mandar esta conversación a WhatsApp, ok, para que la tengan por ahí. Y si alguien ha utilizado Zoom anteriormente, probablemente usted ve que puede compartir pantallas o puede compartir imágenes con sus compañeros. Si no, en la parte de abajo ve que dice, hay un botoncito verde que dice Share Screen o compartir pantalla. Entonces, una persona lo puede compartir para que las dos personas lo puedan ver, ¿ok? O si no, cada quien lo ve desde su teléfono. Pero ahí se los mandé ya. Creo que lo mandé el grupo correcto. Así. Ya le va a caer por ahí, ¿ok? Sí, ya me ha pasado que se lo mando a otra persona y no era para esa persona. Ahí les mandé ya la conversation y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar en grupos de 4, probablemente en grupo de 3 por ahí. Y tomamos turnos, ¿ok? Tratemos de practicar lo más que podemos. Primero una persona va a ser Michael, luego otra persona Jennifer, luego se intercambian los roles, ¿ok? Hasta que practiquemos por lo menos unas 2 veces, ¿right? Y luego ahí les voy a estar mencionando cuántos minutos nos quedan para poder finalizar, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. En su pantalla va a haber una opción que dice entrar al grupo pequeño. ¿Ok? O entrar a breakout room. También le decimos nosotros breakout room. Entonces ahí va a tener esa opción para que usted pueda ingresar. Y ¿ok? Sí. Ahí usted ingresa. Nada más le da clic en el botón azul que dice unirse. Disculpe, okay. Teacher. Dígame. No encuentro la opción. No se la ha activado todavía, ya se la voy a activar. Ajá. Cuando yo la active, aparece en su pantalla y ahí usted nada más le dan unirse. Así que le va a aparecer ahorita. Dice entrar a sesión de grupo pequeño. Así es, entrar a sesión de grupo pequeño. Ahí le dan entrar o unirse y ahí va a poder trabajar con su grupito. Excelente. Yo veo que bastante están entrando.
Y Jamie, por ahí está la invitación. Hola, hola, Zulma. La voy a mover para otro grupo, Zulma, porque creo que accidentalmente... Ah, ahí está. Jamie, hola, hola, ahí está. Hello. Hello. Vamos a ver quiénes van a iniciar. Tenemos que repetir la conversación que usted nos compartió, profe. Así es, una persona va a ser Michael y otra persona va a ser Jennifer. Uh-huh. ¿Quiénes van a iniciar? Vamos a ver. Bueno, en ese caso yo voy a ser Michael. Vale. No sé quién va a querer ser ahí, Jennifer. Yo voy a ser Jennifer. Vale, vamos a ver. Ah, perfecto. Go for it. Uh-huh. Hi, my name is Michael Ota. Hello, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? Oh, Michael Ota. Mm-hmm. Pero lo mandó al WhatsApp. Ah, okay. Michelle Ota. Oh. El segundo es hello, I'm Jennifer Miller. No sé si ya lo vio en WhatsApp, en el grupo. No, es que no ha entrado al grupo. Okay, el tercero es it's nice to meet you, Jennifer. Ahorita se lo estoy compartiendo para los que no habían estado en el grupo anteriormente. Ahorita, permítanme. Ahora sí que ya les va a caer. No estaba conectado a internet, por eso no. Ahí está. Ya les va a caer. It's Jackie Vanegas. No. Cuando le digo, I'm sorry, what's your last name again? Es, ¿me puedes decir cuál el es apellido. Tu segundo nombre? Ajá, el apellido. Ajá. El apellido, ajá. Ok. Ajá. It's Vanegas. No, el suyo. Oh, mío. It's Reyes. That's okay. Okay, excellent. ¿Entonces ya participaron los cuatro? Nosotras dos sí, no sé las demás. Vamos a ver, Gabriela en Midori Morán. Okay. Hola, hola. Ahí un poco bajito la escuchamos. ¿Ahora? Ahora sí un poco más. Ajá. Bueno. Y vamos a ver, Gabriela. Si no, puede hacerlo conmigo, Midori. Vamos a ver mientras Gabriela tal vez tiene problemas de conexión. Empieza usted, Midori. ¿O empiezo yo?
Hola, hola. Hola. No, no sé si me escucha mi Dori. Ahorita sí lo escucho. Ah, ok, ok. Voy a iniciar yo y luego me sigue usted con la conversación. Hi, my name is... No tengo la conversación. No la tienes. Voy a ver si se las comparto aquí rapidito para que la practiquemos. ¿Se la puede ver ahora? ¿Ya la logra ver en la pantalla? Sí. Ah, bye. Hi, my name is Michael Ota. Hello, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Excellent, thank you. Okay, nice. Okay, chicas, gracias. No sé si chicas, ¿verdad? Así que vamos a regresar ahorita al grupo principal, okay? Ahí les va a aparecer una opción de regresar al grupo principal. Dice dejar grupo o leave breakout room. Y ya con eso regresamos al grupo principal, okay? Ok, bienvenidos a todos nuevamente. Ok, entonces así es como trabajamos con un grupo pequeño, ok. Casi siempre con un grupo pequeño nos toca con diferentes personas, personas que hemos visto anteriormente o no hemos visto para nada. Así que esa es la idea de los grupos pequeños, también de interactuar, ok. Ya que a la hora de hacer los ejercicios aquí, a la hora de practicar un poco, no tengo chance para preguntarles a todos porque somos 27, entonces es mejor hacerlo en grupos pequeños y ahí ya tenemos el chance de practicar todos, ¿ok? Así que ahí sin miedo, recuerde que el inglés se trata más que todo de atreverse, ¿verdad? A querer hablarlo, de lo contrario, solo con escritura, okay, la escritura la podemos aprender, pero también es importante practicar la pronunciation, ¿ok? Así que nice. Excelente. Nada más le voy a pedir a dos personas que me ayuden a leer nuevamente, ya que no tuve el chance de escucharlos a todos, ¿ok? Vamos a ver, voy a elegir a dos. Let's see. I'm going to choose Mercedes. Hello, Mercedes. You are going Hello, to be prof. Jennifer. Ok, usted va a ser Jennifer. And okay. Ronald Beltran, you're going to be Michael. Usted va a ser Michael. Ok, teacher. Uh-huh. Aunque yo participé en el grupito. Sí, 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 pero no tuve el chance de escucharlos a todos, entonces quiero escucharlos a la mayoría. Uh-huh. Dele, uh-huh. Inicio yo, ¿verdad? Yes, go for it. Okay. Hi, my name is Michael Ota. Hello, I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Perfect, excellent. Good pronunciation, nice. Thanks. Thank you so much. Let's see, Miguel Rivera. Miguel Rivera, usted va a ser Michael. And let's see. Okay. Vamos a ver. Ahora empiezo. Permítame. Vamos a ver, Pamela, Pamela, usted va a ser Jennifer. Ok, ahora okay. Sí puede iniciar. Uh-huh. Ok. Hi, my name is Michael Ota. Hello, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Excellent, perfect. Good pronunciation, nice. Let's see the last ones. Let's see, Melvin, you're going to be Michael. Usted va a ser Michael. And vamos a ver, Zulma, usted va a ser Jennifer. Okay. Mm-hmm. Hi, my name is Michael Otter. Hello, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, perfect. Excellent. Thank you so much, okay? Thank you so much. All right. Ahora vamos a pasar a una parte ya un poco más, no tanto gramática, sino más que todo a empezar a construir oraciones, okay?
Y de hecho, esta va a ser una de las primeras partes que vamos a poder realizar de la plataforma, uno de los primeros ejercicios. ¿Okay? Ahora, si se fijan en la conversación, tenemos I, por ejemplo, I am. ¿Okay? Entonces usted fácilmente puede sustituir esa I am por su nombre, ¿verdad? Por ejemplo, I am Dennis. ¿Okay? Por ejemplo, quiero ver, ¿qué más pudiera acá decir I am? Vamos a ver, Jackie, ¿me podría hacer una oración utilizando I am? No, no le escucho, Jackie, sorry. Tienes un micrófono apagado. I am a lawyer. I am a lawyer. Excelente, ok. Está diciendo su profesión, ¿verdad? Excelente. Vamos a ver. Recuerde que aquí podemos trabajar con professions. Usted sabe cómo decir su profesión en inglés. Puede decir I am o puede decir su nombre. Vamos a ver. I am. Catherine, ¿cómo diría usted? I am. Quiero ver. I am. Bueno, puede elegir cualquier profesión. Ajá, o puede decir su nombre, como sea. Uh-huh. Ok. I am Catherine Melgar. I am Catherine Melgar, right? Excellent, ok. Entonces, si se fijan, dígame. Excuse me, una pregunta. Ajá. ¿Dónde está it? La comita de la S suena como it's o como it's. It's. Sí, exacto, esa. Ajá, it's. Ajá, it's. Uh-huh. Ok, gracias. No problem. Ajá. Uh-huh. Excellent. Entonces, si se fijan, estoy utilizando I, ok, para hacer referencia a mi nombre, ¿verdad? I am, puede ser así de manera larga, así como lo tengo acá, o puede ser de manera contractada, le llamamos nosotros contractado, haciéndolo así, ¿ok? Poniendo un apóstrofe y luego una M, ¿ok? I am Dennis, ¿ok? En mi caso, I am Dennis González, o puedo decir, I'm Dennis, ¿verdad? Ahora, en el caso del possessive, también puedo decir my, ¿ok? Nada más que en el caso de my, tiene que ir algo que lo acompañe. En este caso va a ser my name. Okay. My name, okay. My name is Dennis. Entonces, puedo decir cualquiera de las dos. I am Dennis o my name is Dennis, okay. Acuérdese, cuando uso my, tiene que ir algo a la par, okay. En el caso de I, tengo un verbo, que en este caso sería yo soy, ¿verdad? I am. Pero en este caso tengo my name. Entonces, vamos a utilizar cualquiera de esas dos estructuras, okay. Usted va a utilizar ya sea I am o my name, ¿ok? Cualquiera de las dos. Vamos a ver. Let's see, Natalie Fuentes. Tell me one of them. Dígame una de esas dos, ya sea I am o my name. Como usted prefiera. My name is Natalie Fuentes. Ok, perfect. My name is Natalie Fuentes. Perfect. Ahí está utilizando la segunda estructura, ¿verdad? Utilizando my. Vamos a ver, Rosa. Tell me one of them. Una de las dos, please. My name is Rosa Hernandez. Okay, perfect. My name is Rosa Hernandez. Perfect. And the last example. Vamos a ver, Marta Escalante. Dígame una de las dos, please. I am Marta Escalante. I am Marta Escalante. Perfect, okay. Otra variante que podemos utilizar para my sería last name, ¿ok? Cuando decimos name, estamos hablando nada más del primer nombre, ¿verdad? O cuando dice mi nombre es, puede decir su nombre completo, no hay ningún problema. Pero cuando tengo la frase last name, ¿ok? Last name, automáticamente eso significa apellido, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hablar de nuestro apellido. My last name, ¿ok? My last name. Entonces, la pregunta que va a responder es, what's your last name? Ok, así como tenemos acá la pregunta, what's your last name? Ok, solo que sin el again. Ok, voy a imaginar que no me ha dicho su last name. Entonces, eso sería la pregunta, what's your last name? ¿Cuál es su apellido? Ok, let's see, Vanessa. Vanessa, what's your last name? My last name, Dilaso. Ok, de Lazo. Ok, perfect. Uh-huh. Let's see. Selvin, what's your last name, Selvin? My last name, perdón. Uh-huh. My last name, Hernández. Is Hernández, ¿es Hernández o Renderos? Renderos, ok, Renderos, perfect. Hernández. Ah, Renderos Hernández. Ok. My last name is Renderos, ok, or Hernández. Uh-huh. Perfect. Zulma, what's your last name? My last name is
My last name is Carton. Okay, perfect. And the last one, Roberto. Roberto, what's your last name? My last name is Barrera. Barrera, okay, perfect, excellent, okay. Thank you so much. Entonces, estamos utilizando ahorita mine, ¿verdad? Estamos utilizando mine, así que, perfecto. ¿Por qué utilizo mine? Ah, porque estoy hablando de mí, ¿verdad? Estoy hablando de mi persona, entonces puedo utilizar I am, o puedo utilizar my name or my last name, ¿ok? El cual, ese es el, de hecho, ese es el que estamos viendo, ¿ok? El que he encerrado o el que he coloreado acá de verde, es lo que estamos practicando, ya que ese es el primer ejercicio de la plataforma, ¿all right? Number two. Vamos a ver. Vamos a hablar acerca de you, ¿ok? Acerca de ti o de usted, ¿ok? Vamos a hablar de you. Ahora, en este caso, ya no va a hablar de su nombre, ¿right? Ya no va a hablar de ni de su nombre, ni su apellido, ni nada, sino que va a hablar de alguien más, ¿ok? Entonces, no vamos a decir you, sino que vamos a decir your, ¿ok? Your. En mi caso, what is my name, people? What is my name? Vamos a ver quién se acuerda. What is my name? Ajá, quiero ver, le voy a preguntar a... Your name is Dennis. Okay, your name is Dennis. Excellent, okay. Your name is Dennis. Entonces, ya no voy a utilizar my, porque usted no está hablando de su nombre, sino del teacher, ¿verdad? Entonces, por eso ya no utilizo, ya no utiliza my, sino que utiliza your, okay, que ya sería el tuyo, right, el de usted. Ahora, ¿qué pasa con el last name? ¿Siempre vamos a decir my o cuál sería? Uh-huh. Sería para, your. Ajá. Your last name. Ajá. Uh-huh. Your last name is. Ok, in González. My case, González, right? Your last name is González. Perfect, ok. Nice. Uh-huh. Entonces, ahora vemos my es cuando vamos a hablar del propio, ¿verdad? Your es cuando ya vamos a hablar de el de alguien que usted está viendo directamente, ok, your name, okay, your name, your last name, ok, your last name, ya estamos viendo directamente a esa persona, right. Ahora el siguiente, vamos a hablar de él, ok, de un chico, he. Entonces por eso tengo he, que estamos hablando de un chico. Ahora para este caso no voy a utilizar ni my ni your, sino que como estamos hablando de él, ¿verdad? Entonces, para él, tendríamos que utilizar his. ¿Ok? His. Por ejemplo, aquí vamos a trabajar nada más con last name para que vean, para que logremos identificar ahorita entre nuestros compañeros. ¿Ok? Por ejemplo, Rodolfo. What is his last name, people? Vamos a ver si alguien lo ubica. Rodolfo, no me diga, sino que vamos a ver si alguien de nuestros compañeros lo logra identificar. ¿Cuál es, what is Rodolfo's last name? Uh-huh. His last name. Ajá, uh-huh. His last name is. Martínez. Martínez, excellent, ok. Entonces ya no estamos hablando de, ni del nuestro ni del teacher, ¿verdad? Sino que estamos hablando de él, right? Estamos hablando de un chico. Let's see. What is Eduardo's last name? What is Eduardo's last name? Eduardo's. Vamos a ver quién ubica más rápido. Eduardo's. His last name. Ajá. Álvarez. Álvarez. Es Álvarez. Ok, excellent. Ok. Lo perdí. Se le escondió, right? All right. Sí. And the last one, let's see. What is René's last name? What is René's last name? René. His last name is Riz. It's Riz, perfect, ok. Entonces, como repetí, ¿verdad? Ya no estamos hablando de nuestro apellido, sino que de alguien más que es un chico, right? Estamos hablando de he, pero en realidad tenemos que decir his last name, ¿ok? His last name. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora, para una chica no va a ser his. Para una chica va a ser her, ¿ok? Her. Entonces sería her last name, ¿ok?
Her last name is, entonces vamos a ver el apellido de ella. Por ejemplo, what is or what's Zulma's last name? Last name is Cárcamo. Cárcamo, excellent. Okay. Her last name is Cárcamo. Perfect. Okay, vamos a ver. Natalie's last name? Natalie. Her last name Fuentes. Her last name is Fuentes. Okay. Fuentes. Fuentes. Excellent. And the last one. What is Vanessa's last name? Her last name is De Lazo. Ah, we have two Vanessas. Okay. So we have one De Lazo and yo estaba viendo a Muñoz. Okay. So tenemos dos Vanessas, ok? Excellent. Ahí cualquiera de las dos, ok? But yeah, esa es la idea, ok? Que ya estamos hablando del apellido de alguien más. No es el de nosotros ni el del teacher, ¿verdad? Sino que ya tenemos que poner atención de acuerdo a la persona de la que estamos hablando. Ahora usted se preguntará, teacher, y entonces el he y el she, ¿cuándo lo voy a utilizar? Ah, el he y el she lo vamos a utilizar cuando hacemos referencia, cuando utilizamos, por ejemplo, I am Dennis, ok? I am Dennis, ok? Por ejemplo, acá se digo Vanessa, ¿ok? Ah, she is Vanessa, ¿ok? Ahí no estoy utilizando name, sino que nada más estoy utilizando el nombre de ella, ¿verdad? She is Vanessa. Her last name is Muñoz. O sea que eso, lo de she, lo vamos a usar prácticamente para, como para iniciar, para los nombres. Así y, es. Y lo demás es para como el apellido, ¿verdad? Así, podría ser así una de esas, podría ser eso. O imagínese que usted me va a presentar a un familiar, por ejemplo, me va a presentar a su mamá, me tiene que decir el nombre de ella y el apellido. Entonces ahí usted puede decir, ok, tiene dos opciones. Puede decir, ok, she is my mother, perdón, she is Cecilia, in the case of my mother, she is Cecilia, o her name is Cecilia, ok, tengo esas dos opciones, pero para last name únicamente puedo utilizar el segundo, que sería her, okay. Para el primer nombre tengo las dos opciones, así como cuando decía my name is Dennis and I am Dennis, ok, tengo la misma opción para un chico y una chica, he or she, pero para el apellido sí únicamente sería con his o con her o con your o con my, pero okay. Para el nombre tengo las dos opciones, para el nombre tengo las dos opciones. Lo mismo pasaría con his. Por ejemplo, quiero ver René, ¿verdad? He is René, ¿ok? O his name is René. Tengo cualquiera de las dos opciones. Pero luego para el apellido solo tengo una, ¿ok? His last name is Riz, ¿ok? Entonces aquí tengo las dos opciones también. All right. Así que igual, acá lo que estamos practicando es el his, her, your y el my, ok, que ya vimos que va acompañado ya sea the name o the last name, ok, eso sería un punto muy importante en esta pequeña clase. Alright, now ahora vamos a ver lo que ya podemos hacer en cuanto a la plataforma. Entonces, cuando usted viene a la plataforma, si usted ingresa desde su teléfono o si usted ingresa desde la computadora, usted va a ver esta gran lista de, bueno, primero tiene así las secciones, mire. Correcto. Tiene las cinco secciones, ¿verdad? Entonces usted lo que tiene que hacer es, ahorita como estamos en la sección 1 o en la unidad 1, usted nada más le da clic al primero y luego le va a aparecer esta opción. Nada más le vuelve a dar clic y ahí le va a desplegar toda la lista de videos y ejercicios que tiene la plataforma. ¿Ok? Los ejercicios usualmente dicen knowledge check. ¿Ok? Por ejemplo, el 1.4 es un ejercicio. Luego voy buscando, ok, el 1.7 es otro ejercicio, ok. Así se llaman siempre los ejercicios. Knowledge check, ok. También cuando usted ingresa a una actividad en específico, por ejemplo, ahorita voy a ingresar al objetivo, ok. Voy a ingresar al objetivo. Cuando ingreso al objetivo, nada más es una página bien pequeña. Pero lo que le quiero mostrar es que en la parte de arriba aparecen
unos iconos para cada una de las secciones. ¿Ok? Las que tienen un lapicito son los ejercicios que usted tiene que realizar. Así que por lo menos en la primera unidad o en la primera sección tenemos 4 ejercicios, ¿ok? O tenemos como 4 tareas, digámosle así, ¿ok? Que son las que son evaluadas, ¿ok? Entonces yo vengo acá a la 1.4 porque ya vi, ¿ok? El teacher ya me enseñó, ya practicamos la conversation, ya el teacher me enseñó my, your, his and her. Entonces ya puedo realizar esa actividad, ¿ok? Aquí tengo 3 oraciones. Si se fija, tengo A y B. Es como cuando tenemos Michael y Jennifer. Es decir, que esta sería la pregunta y esa sería la respuesta. Entonces, es como que una persona pregunta y la otra persona responde. ¿Ok? Entonces, acá sería, hello, what's your name? Hi. Entonces, acá en el espacio, ¿ok? Acá en ese espacio, usted va a poner ya sea my, va a poner your, va a poner his o va a poner her. No vaya a poner la oración completa, ¿ok? Acá el ejercicio solo le está pidiendo una palabra, ya sea my, your, his, or her. ¿Okay? Entonces ahí usted lo hace en la comodidad de su casa, solo son 3 preguntas en la que tiene que rellenar el espacio. ¿Okay? Para rellenar el espacio es este espacio en blanco. Entonces usted ahí nada más escribe my, your, his, or her, como usted prefiera. ¿Okay? Bueno, como sería la manera correcta. ¿Okay? De acuerdo a la pregunta que nos están haciendo acá. Así que ese sería el primer ejercicio. Esperamos que mañana, al finalizar la clase, ya le pueda mostrar cómo realizar el segundo ejercicio 1.7. Sin embargo, si usted quiere adelantarse, no hay ningún problema. ¿Okay? Puede terminar toda la sección y no hay ningún problema. Dígame. Permite, para disculpar. ¿Ajá? En el segundo ejercicio, yo lo realicé, pero la última no la pude hacer. Esta. No, perdón, el tercero, entonces, ¿por qué sé si lo realicé? Esta. Sí, en ese no sé qué poner ahí. Porque todos me los marcó buenos, pero ya el último me lo marcó malo. ¿Qué puso acá? ¿Qué había puesto? Primero puse... No sabía qué poner, la verdad. Puse varios. Sí, ahí lo que... Ahí, ajá. Sí, ahí lo que podría hacer es ajá, así como de acuerdo a la conversación que vimos, creo que podría ser it's. Ajá. Podría intentar con it's. Ah, ok, ya pues ajá. Sí. It's nice to meet you. Ajá. Es que it's puse nice. It, pero creo que no le puse el apóstrofe. Ah, exacto. Ajá. Ahí tenemos que tener cuidado por con eso, el apóstrofe. Por eso me lo marco mal. Uh-huh, uh-huh. Ah, pues por eso me lo marco mal. Ya, yeah, no problem. Ajá. No okay, problem. Okay. Pero excelente, ok. Esa es la idea, que vayamos avanzando, ¿verdad? Y ya luego acá en la clase solo nos quedamos discutiendo cualquier detallito que nos vaya apareciendo por ahí. Ok, así que eso sería todo por ahora. Si se fijan, ya se nos fue la hora bastante, bastante rápido. Por favor, ingresemos a la plataforma, tratemos de ingresar. Por aquí veo que ya un par estuvieron reportando a los chicos de soporte que no pudieron ingresar. Así que esa sería la mejor manera. Y si usted cuando esté haciendo el ejercicio tiene alguna duda, me puede escribir por privado y yo con gusto le guío en cualquier detalle que haya por ahí en la plataforma. ¿Okay? Así que thank you so much, everybody. Have a good night. Dígame, Vanessa. Una cosa en... Cuando estamos en la plataforma trabajando, aparece, digamos, abajo como que nosotros podemos escribir en las discusiones. En las discusiones, ajá. Entonces, varios hemos participado, entonces, ¿ese es obligatorio o solo como para ayudarnos también a nosotros? Sí, eso es más que todo práctica, ajá, pero no le sumen el puntaje, ajá. Eso sí es una buena idea para práctica, para que usted vaya escribiendo, acostumbrándose a escribir apóstrofes y cosas así, pero no está evaluado. Lo único evaluado sería el knowledge check. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Okay. El knowledge gracias. Check. Uh-huh. Excellent. Good gracias. Question. Uh-huh. Excellent. Okay, guys. Okay, entonces muchas gracias a todos. Dígame. Ajá. Teacher, dígame. Lo que no hemos podido ingresar a la plataforma todavía, ¿cómo hacemos? Porque a mí me tira error, me sigue tirando error eso. Habría que reportarlo. Ha sido bloqueada mi cuenta. Ah, ok. Entonces habría que reportarlo siempre ahí en el WhatsApp.
en el grupo para que los chicos de soporte le ayuden en ese aspecto. Ellos le van a indicar qué procede. Muchas gracias. Okay. Teacher, perfecto. Igual a mí, me dice que correo contraseña ha sido incorrecto al momento de ingresar. Sí, habría que hacer lo mismo, ¿verdad? De pedir perfecto. El soporte técnico ahí por medio de WhatsApp. Bueno, imagino que... gracias. Buenas noches. Gracias igual. Teacher, thank you. Fíjate que a mí me pasaba ese problema al principio, pero ajá. Luego revisé mi correo, los mensajes que dice spam. Ajá. Entonces ahí le tira uno para poderlo configurar y ya luego me permitió entrar a la plataforma. Ah, ok. Como la que tienen los compañeros. Ah, ok. Eso podría ser otra solución, ¿verdad? Sí, ahí en los mensajes que están como spam en el correo electrónico, ahí los puede buscar. Ah, y okay. Ahí le tira a uno ingresar y entonces ya luego le abre la plataforma normal. Ah, ok. Perfecto. Entonces, esa podría ser otra manera y ya si después de eso no funciona, ¿verdad? Ahí ya sería con soporte técnico y ellos son los que le van a guiar para que usted pueda ingresar y pueda realizar las actividades, ¿ok? Ahorita es primer día, vamos a ir poco a poco, no se aflijan, no vamos a ver toda la unidad de una sola vez, sino que vamos a ir poco a poco, ¿ok? Nada más un poco de paciencia y ahí los chicos de soporte son los que le van a indicar, ¿all right? Okay. Muchas okay. Gracias, teacher. Thank you. Buenas noches. Buenas noches. Bye. 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 Buenas noches.